Jesús, el flaco Rolando Schiaviola. Flaco, gracias por recibirnos. Bueno, muchas gracias, buen día, ¿cómo andan? Si no hubiera sido jugador, ¿habrías sido? Era ser geólogo, era mi sueño, ser geólogo. ¿Qué otros trabajos tuviste a lo largo de toda tu vida? De apicultor, trabajé con mi papá en la carnicería. Tenía que levantarme temprano, ir a trabajar y sabía que los fines de semana tenía mi dinero para salir. El carnicero Schiavi nunca te dijeron, pero era un buen apodo. Y alguno me decía. ¿Salías mucho de adolescente? Íbamos los viernes a Bedia a bailar, los sábados en Lincoln. Y a veces los miércoles había un boliche en Lincoln que se llamaba Fama. Los domingos se llamaba Bacos, que también íbamos a bailar ahí. ¿Iban en una camioneta todos juntos? Íbamos todos juntos en una camioneta de mi viejo, una Chevrolet C10 amarilla. ¿Cuántos eran ahí adentro? Y éramos 7. ¿Un apodo de chico? Narigón. ¿Alf? ¿Te dijeron alguna vez? Alf, Narigón. ¿Quién te decía Alf? El compañero de secundario. ¿Un ídolo de chico? Maradona. ¿La peor que te mandaste en el colegio? ¿La peor? Pasa que los chicos de ahora no conocen nada. Tiramos una bombita de dolor adentro del salón. Esa era buena. Esa era buena. La poníamos abajo de la silla de la profesora. ¿El mejor insulto que te dijeron adentro de una cancha? Tuve tantos que no me acuerdo. Pasa que eran normales. Como decir, carnicero, burro, patadura y sí. Tenían razón. En la familia, ¿son 4 varones y todos marcadores centrales? Sí, todos rústicos. Desde Fabio hasta Ezequiel y Leandro somos los 4 jugamos de central. ¿De qué equipo eras hincha de chiquito? De Boca. ¿Fanático? Sí, fanático. Toda la familia es fanática de Boca. Menos mi hermana, que es de River, porque se hizo en contra. ¿Tu papá también era fanático de Boca? ¿Era el que llevaba la bandera de Lincoln a la 12? Viajaba siempre los fines de semana cuando jugaba, salía un colectivo allá y siempre venía la popular. Lo recuerdo que tengo es el campeonato 81 que ganó Boca, los campeonatos de verano, de sacar la tele en la puerta de la cocina para nosotros comer afuera y mirar los partidos de ahí, los torneos de verano. ¿Qué sentiste el día de tu despedida de Boca? Y una emoción enorme de poder retirarme de la forma que quería, por la puerta grande y donde quería. Fue la fiesta completa, aparte me fui como no muchos se fueron, por la puerta grande de Boca, que no es fácil. ¿Lloraste? ¿Era jodido ver a Schiavi llorar? Sí. Ya cuando salí del túnel, que veo todos mis compañeros parados a la salida, salgo trotando porque si no ya arrancaba llorando desde ahí. ¿El gol que más gritaste? 2004, Libertadores de arriba. ¿El Chacho atajó un penal ese partido? Hoy si estuviera el VAR sería penal y expulsión para Chacho Coudé. ¿Sabes cuántas finales de Libertadores jugaste? 5 y gané 2. No es fácil ganarla. ¿Cuál fue la que más te dolió perder? Y la del 2004, con Once Caldas. Porque era el equipo para ganarla. Y la del 2008 con Corinthians también. Creo que si hubiésemos metido algún gol de local contra Corinthians acá, era la cosa hubiese sido distinta. ¿Influyó el mensaje de Román antes del partido? Sí, puede ser mucho. Porque por ahí a muchos chicos le tocó que se lo haya dicho antes de una final. Obviamente que no es excusa, pero bueno, a muchos le pegó la noticia. He hablado con el equipo, he hablado con el presidente este mediodía. Le he comunicado al presidente que no voy a continuar. Muchos eran amigos, entonces no fue fácil salir con la cabeza pensando en una final. ¿Final de Libertadores contra Santos o final Intercontinental contra Milan? La Intercontinental para nosotros, para todos los argentinos, no es fácil y nosotros tuvimos la suerte de ganarla. Y eso tocar el cielo con las manos. Y más con el club que sos hincha. Yo me acuerdo lo que fue la llegada en E6 hasta llegar a la cancha de Boca, creo que tardamos 7-8 horas, fue una locura. Lo de la gente de Boca siempre fue increíble. ¿Te acordaste del equipo del Milan? ¿Los nenes que había? Sí, ¿qué te parece? Cafú, Costa Curta, Maldini, Pirlo, Seedorf, Kaká, Shevchenko, Thomason, me falta uno. Ambrosini era el 3. Hay una foto que estás marcando a Kaká, medio que le prendés un punito ahí arriba, ¿no? Un correctivo. Era la única forma de pararlo. ¿Qué papel tuvo Bianchi en aquella gesta? Pararlo fue fundamental por toda la tranquilidad. Él te daba tranquilidad a la hora de salir y te marcaba 3 o 4 tips cómo jugarle, qué contrarrestar del equipo, y vos ya sabías lo que tenías que hacer. Te toca patear el primer penal contra el Milan. ¿Qué se te pasó por la cabeza? Lo único que pensaba era
¿dónde le pego? ¿Le pego, la coloco, le pego fuerte, le pego como siempre? Son 50 metros que va viendo a Dida que abre los brazos y tocaba los dos palos. Llegaba con la cabeza al travesaño. Llegás a la pelota, te parás ahí adelante y digo, bueno, ya está, le pego fuerte. ¿Habías prometido algo? Habíamos prometido que si salíamos campeón no teníamos. Yo, como tenía el pelo largo, me duró bastante más de lo normal. ¿Cómo fue jugar con apendicitis? Una locura que hoy se puede contar. ¿Qué sentías vos? Dolor, fiebre, chuchos de frío desde la noche anterior. Me preguntó en el tiempo si quería seguir, yo le dije que sí. Porque él me veía que yo estaba muy mal, estaba con fiebre ya en el entretiempo mal, con chucho de frío. Y mientras él daba la charla, yo estaba en la camilla tirada en el entretiempo. Así que le dije que no quería salir ni loco, parece, en ese partido. ¿Cuál fue el rival con el que más te insultaste? En Newell's contra Gonzalo Belloso, que hoy es el de Conmebol. Con Falcao, con Ángel también, pero ahí porque nos metíamos. Le pegaba y te la devolvían. Hay una muy buena, que no se putearon, sino todo lo contrario, justamente, que van a trabar con el Kili González y se terminan dando la mano, ¿te acordás? Quedó la pelota y fuimos los dos con a muerte a trabar. Kili es un genio, un crack, como jugador y como persona. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de tu paso por Rosario? Los banderazos. No puedo entender que metan 30.000 personas dos días antes de que se juegue el Clásico. Vas a la cancha, caminás alrededor de la cancha, la cancha explotada, una hora y chao. No te da ni para entrenar porque la gente no para de cantar, entonces es una locura lo que se vive en Rosario. ¿Cómo era la convivencia cuando te cruzabas hinchas de Central? Muchas veces pasás y te hacen el pecho así. Nunca me faltó el respeto a la gente de Central y la pasé muy bien en Rosario. A una cuadra de donde vivía tenía una filial de Rosario Central y yo pasaba con mi perro caminando por la vereda así, nunca nadie me dijo nada. ¿Cuál fue el rival que más loco te volvió? Que más loco me volvió en su momento era Saviola, Ricky Centurión. Volaba Ricky en esa época. Había que pararlo de alguna manera. ¿Hay uno que lo vendiste a Barcelona? Maxi, no, pero Maxi fue un solo partido. Maxi ahí en cancha Boca no lo podíamos parar por ningún lado. Me volvió loco. Ese partido sí. Entró, justo se lesionó Sala y no lo podíamos parar. Después sí, al otro partido ya lo marcamos un poquito mejor. ¿El rival que mejor marcaste? Al Kun Agüero cuando recién arrancaba en cancha de Boca. ¿Cómo íbamos a hacer para marcarlo con Cata Díaz al Kun que volaba? Y creo que ese partido lo marcamos muy bien. En ese momento tiene 6 años el Kun. Pobre Kun, las patadas que le pegaba. ¿A qué jugador le pegaste más patadas? A Cángel y a Tevez. A los dos. A Carlito porque era insoportable, que no tenía 17 años, venía a practicar con nosotros, nos metía el culo y no lo podíamos mover. Y el Cángel, porque me pasaba, me tiraba un caño y en vez de tirar al centro, me enganchaba y me esperaba. Entonces cuando me frenaba, iba y le metía una patada, pobre Franco. Pero Carlito al principio le metíamos cada patada, lo hacíamos volar por el aire. Y después Newell's al Gato Formica lo tenía loco. Le gustaba un canchero. Le pegaste a un colega nuestro una vez al aire, a Tato Aguilera. En el gemelo. Sí. En el gemelo, sí, a Tato le pegué. Daniel Osvaldo para tener la chance. Hugo. Sí, ¿quién le puede haber? Bueno. El flaco es clave. El flaco es clave. Como le pegaba a Carrito a ustedes cuando arrancaba, mamita. Sin nunca agarrar una pelota. ¿El compañero más jodón que tuviste? El Pato. Pato y... Yo era bastante jodón, sí. ¿La joda más pesada que hiciste? Nada, por ahí sacarle la madera a la cama para que se caigan. A los que llegaban nuevos se la hacíamos siempre. ¿Algunas jodas terminaban en secuelas físicas? En esas concentraciones también. Podíamos con el tema de las cucharitas que poníamos en el té. Si estabas descuidado, te la ponían acá atrás y caliente y te quemaba todo. Ah, pero fuerte. Sí, en la concentración estábamos tomando mate y no sé en qué momento me destaparon el termo. Y voy a cebar así y se me cae todo el agua acá, antes de un partido. Y bueno, o sea, llamar al médico y que me ponga una gasa y al otro día jugar, sin decirle nada al técnico, obviamente. ¿Qué estaba, Bianchi? Estaba Bianchi. ¿Cuál fue la peor joda que te hicieron en venganza? Hicieron una en Newell's, el Gatito Formica de Bernardelo, creo que estaba Diego Torres y no sé quién más. Estábamos concentrados con Lucas Bernardi y nos venían todos disfrazados a,
a querer pegarnos ya. Un grupo comando. Sí, ese grupo comando, porque hacíamos grupo comando ahí. Y en un momento salen todos corriendo y se tropieza el gato Fórmica y lo agarré. ¿Para qué? Lo agarramos con Luca, lo agarré, le bajé el pantalón y empecé a meter cachetada en la nalga. No, ¿sabes cómo le dejé el terrible. Basta, por favor, pedí al gato. Con Fórmica tuviste un gesto importante, una vez lo contó. No, pero él tuvo un incendio en la casa. Le ofrecí comprar lo que quisiera. No nos llevábamos bien hasta que un día en la práctica me tiré un caño y le pegué un codazo y al otro día lo cité temprano a charlar. Yo le tiré un caño. Yo era medio atrevido. Le tiré un caño y te juro por Dios que me arrepentí tanto. Me hizo tac, me rompí la boca. Yo lo odiaba. Déjame decirte, Flaco, yo te odiaba. Hicimos un acuerdo de que si él no me tiraba más caño, yo no le pegaba más. Vos no me tirás más caño y yo no te pego más, ¿querés? Ay, como le dice así, sí, Flaquito, no te tiro más caño. No me tiro nunca más caño. El compañero más canchero que tuviste. El Tanque Silva. Pero no, era la forma que se vestía. Él se creía que le quedaba todo bien y por ahí, aparte era una persona grande. Pantaloncito ajustado, un par de remeras medio un poco de color. Sí. No te mira. La mejor camiseta que cambiaste. Con Messi. Cuando fui a la selección, que tuve la oportunidad de jugar y cambiar la camiseta. El primer día que lo viste a Messi, ¿qué le dijiste? Que le iba a pegar una patada. No, te iba a pegar una patada. Y lo corría de atrás y le quería pegar y... imposible. Pero lo corría para asustarlo y se reía. ¿Qué hay de cierto que Barijo un día te mangueó un buzo de entrenamiento? en la final. En la Copa Libertadores, 2007, cuando yo estaba para Gremio. Estaba haciendo entrar en calor y estaba lo veo en Chippy. ¡Flaco! ¡Chippy! ¡Dame buzo! Pará, Chippy, estoy haciendo entrar en calor. ¡Dame buzo! En la tribuna, dale. En la tribuna. Así que terminó el partido y se lo tiré. Chippy, ¿sabes lo que era? En las prácticas con Nico Burdizo se mataban. Yo nunca vi dos personas que se pegaran tanto en una práctica. Todo así, todo el día así. ¡Crepiña! El mejor entrenador del fútbol argentino actual es... Y para mí Gallardo. El mejor jugador actualmente del fútbol argentino es... Tevez. ¿El River de Gallardo o el Boca de Bianchi? No, el Boca de Bianchi. ¿Perder la final de la Libertadores contra tu eterno rival o descender? ¿Qué es peor? No, yo la final no quiero perder ninguna. Y descender tampoco, así que... Alejandro Sabela. Mi maestro. Yo imagínate que llego un domingo, el lunes hacemos un poco de fútbol y ya el miércoles jugaba. Entonces no tuve tiempo de adaptación y bueno, esa tranquilidad que te da el técnico con dos o tres palabras, lo mismo que te pasa con Bianchi o con Coco. Alfio Basile. Coco es un genio. Zona 1, zona 2 y zona 3. Y ya sabías que ibas a jugar ese 11 memoria que usaba él y nada, dejaba ser al jugador de como tenía que ser. A él le gustaba que tengan todo cara de malo los centrales. Feo y malo. Vos nos veías en la cancha y nos poníamos una careta y éramos serios, viste, malo. Y después de la semana la pasábamos espectacular. ¿Cómo fue cuando Diego te llamó para la selección? Estaba yendo a buscar a mi hijo en Rosario, me llama Diego por teléfono y dice, Flaco, sí, ¿quién habla? Diego, Maradona. Ah, hola Diego, ¿qué haces? Tenés que venir a la selección. Le digo que es una jugada para Tinelli y le digo, no, boludo, me dice, tenés que venir en serio. Agradecido porque fue el único que se la jugó por mí y en un momento yo ya tenía 34 años, estaba en Newell's, pero nunca nadie se la había jugado. Y él fue el único que se la jugó por mí y en un momento muy especial porque estábamos bastante complicados para clasificar al Mundial. El otro día justo estaban pasando el gol y era no se veía nada. Creo que la gente de la tribuna no veía ni lo que pasaba dentro de la cancha de lo que llovía. ¿Una charla pendiente en tu vida? No, me hubiese gustado mucho charlar con Bielsa. ¿Era tu mejor momento ese? Sí, por ahí sí. Pero era para que me lleve para verme nada más, pero después no tengo nada. ¿El peor técnico de tu carrera? Tuve unos cuantos, pero por ahí el que hoy lo veo que está en el Getafe, que es Bordalás, y me sorprende. Porque cuando estuve en Hércules con él... Era una cosa, yo lo veo y la verdad por ahí me equivoqué yo. ¿Primer auto? Gol, 1.6 MI, blanco. 97. ¿Susana o Moria? Susana. ¿La mujer más linda del país es? Qué buen quilombo vas a meter, ¿no? Nah, bueno. Sí, mujer.
Sandra Bullock, no, pero ya está grande, Sandra. ¿Cómo nació tu historia de amor ficticia con Sandra Bullock? Fue un juego y se lo seguí, y pasa que después pasó a Boca y explota todo mediáticamente. Fui a Brasil, me sacaba una tapa, fui a España también, entonces ya había que cortarlo un poco y... ¿Tapa de eso? Sí, sí, sí. Hasta ella lo tuvo que desmentir, me acuerdo de una nota que le hicieron. It happened on the beach with crashing waves. He was very handsome, I was very beautiful. I played soccer with him, I trained, we drank on the cliffs. Yes, we did it all. I never met. Posición preferida en la cama. Todas. ¿Mañanero o de noche? De madrugada. ¿La foto de tu carrera? Levantando la Copa Intercontinental. Haces un asado y tenés que invitar a tres personajes. ¿A quién elegís? Me faltó hacer un asado a Diego, que quedó pendiente. Lo invitaré a mi papá. A Nero Olmedo. ¿Vino o cerveza? Vino. ¿La primera borrachera de tu vida fue? 14 años, 15 años. En Lincoln. Me quise hacer el vivo tomando, viste, los culitos que quedaban de los vinos, que en esa época era la botella de vino con la rosca. Y tomé dos o tres así y chao. Caí. Tetra fundamental en la vida nuestra al principio. En Ninco se toma siempre tetra. Hay una foto tuya en Argentinos con varios tetrabric. Hoy no la haría. Esa foto no la volvería a hacer. ¿Fuiste a entrenar sin dormir alguna vez? Sí, muchísimo. ¿Boliche preferido? En la banda Moca íbamos a La Diosa y a veces íbamos con Carlito a Pinar de Rocha. En Argentinos Junior iba siempre a Buenos Aires. ¿Debes ser muy amigo tuyo? ¿Qué significa para vos? Sí, muy, muy amigo. Nunca cambió, que sigue teniendo sus mismos amigos de siempre, sus valores y es admirable cómo se reencontró este año con su Carlitos. ¿Es difícil tener amigos en este ambiente del fútbol? Sí, muy difícil. ¿Hay mucho caretaje? Mucho, mucho. Y te sorprenden algunas cosas, pero bueno, es parte de la vida y parte del aprendizaje. ¿Te han decepcionado algunos? Sí. Rolando, Carlos Schiavi, ¿es? Muy amigo de mi amigo, creo que soy buena persona. Me puedo sentar a la mesa de cualquiera y mirarlos todos de frente y sé que no trato de mentirle a nadie. Pasamos por todos lados, flaco. Por todos lados, sí. ¿Te gustó? Sí, muy bueno, muy bueno. ¿Te vamos a ver dirigiendo dentro de poco? No sé, vamos a ver. Pero seguís en el ruedo, digo. Sí, esperemos, vamos a ver. Ah, no sabes, no sé. Vamos a ver. Le mando un saludo grande y lo mejor. Chao, chao.